qué ganas te tenía yo a ti, María Luisa Cobos, de que estuvieras en el programa nuestro en Con Ella. Todo el mundo te conoce, en Córdoba todo el mundo te conoce. Eres la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero, de verdad, ¿quién es María Luisa Cobos? Porque, ¿tú de dónde vienes, chiquilla? ¿Y tú de quién eres? Pues yo soy de mi padre y de mi madre. Yo nací en Córdoba, tuve unos padres estupendos, una madre que me enseñó muchos valores, que me enseñó ser como soy, heredé su carácter y creo que, bueno, pues una persona muy normal, muy corriente. Yo estudié en las Teresianas, dejé de estudiar con 16 años cuando preuniversitario y cuarto y quinto porque ya me puse en relaciones, muy joven. María Luisa, eso era lo normal. Sí. Te pones, además, la palabra me ha encantado. En relaciones. En relaciones. Y se acaba ya el mundo. Se acabó. Ya era tu novio. Estudiar fuera de Córdoba en aquel momento se acabó y bueno, pues ya está. Me casé muy joven, me casé con 22 años, mi marido terminó la carrera y bueno, lo que era antes, ¿no? Pues ya está. Después de 7 años de relación y eso con lo que había antes, que se salía muy poco, que. Bueno, encontró su trabajo y bueno, y nos casamos. Y fue una niña normal en el colegio. Bueno, tengo que decir que fue una niña muy estudiosa, muy responsable, que saqué muy buenas notas. Y yo ahora, a través de mi vida, cuando digo, yo he sido una mujer desperdiciada, digo, bendito sea Dios, no me dejaron estudiar así por, bueno, por los tiempos aquellos. Tampoco. ¿Te hubiera gustado, María Luisa? ¿Te hubiera gustado? ¿Tú tenías alguna ilusión por hacer algo? Muchísima, muchísima. Me encantaban las matemáticas. Te tengo que decir que tengo muchas matrículas de honor. Me encantaba estudiar, me encantaba las matemáticas, el latín, el francés, cualquier cosa. Era responsable y me encantaba y quería. Pero bueno, las circunstancias fueron esas y ya está. Luego apareció la asociación, que siempre, como sabes que digo, que agradezco haber padecido cáncer porque fue con 40 años, lo pasé mal, pero luego Dios también las cosas a través de un dolor, pues se sacan muchas cosas positivas. Y en la asociación, pues ahí es donde yo me desarrollé como mujer, me desarrollé como persona, pude ser yo, ¿eh? Y me sentí, bueno, me pude dar todo lo que tenía y me sentí satisfecha, por eso le doy gracias a Dios de haber podido conectar, ¿no? Y bueno, yo creo que los caminos de Dios son tan distintos y tan extraños. Muchas veces me dice mi marido, pero tú te sientes mal, ¿no? Hombre, no es que me sienta mal, yo le doy gracias a Dios, me casé joven, tuve 3 hijos, 2 muy seguidos, otro a los 6 años. Le doy gracias a Dios, todavía me sentía joven cuando tenía nietos y ahora ya soy más chuchufía. Pero bueno, ya está, cada etapa de la vida se vive de una forma y ya el pasado pasa hasta, ¿no? Yo me acuerdo, María Luisa, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo me acuerdo una conversación de tu marido, precisamente de Juan, de este bendito Juan. Es muy bueno. Este bendito Juan. Que precisamente por estos tiempos en los que vosotros estabais, él como que no se acostumbraba. Cuando tú de repente, ¿cómo fue aquello? Porque tú tuviste cáncer. Sí. Y yo tuve cáncer. Y tu hermano también. Mi hermana también. A los 5 años de padecer yo mi cáncer, pues mi hermana, que era la tercera, mi hermana Inmaculada, pues también tuvo cáncer. Con la mala sombra, pues de que era un tumor que no estaba estudiado, que le pusieron todo tipo de tratamientos, estuvo 7 años luchando con esa enfermedad y a la larga, pues, se subió al cielo, porque desde luego el cielo lo ganó. Y bueno, fue una etapa muy dura de mi vida, muy dura, porque fueron 7 años dedicados a ella y habiendo yo también padecido cáncer y bueno, habiendo yo pues estar saliendo de ese cáncer y ves que mi hermana terminaba un tratamiento y de nuevo ¡boom! Se tiraba 1 mes o 2 meses, medio qué, y luego le salía en otro sitio, otro tratamiento. Verdaderamente lucharon porque el marido, tú sabes que Antonio es médico, su cuñado era Antonio Torres, que es jefe de hematología. Lucharon, como no te puedes ni imaginar, por lograr tratamiento, pero no hubo forma. Y ya está, la vida es esta y ella nos dejó mucho ejemplo, mucha vida y siempre me decía adelante. Yo creo que fue para mí un ejemplo de al final de aceptación.
Y tú mientras con tu propia historia y de repente con tu vida, entre comillas o sin comillas, normal, tu vida normal de madre de familia, de mujer, de Juan, y de repente se te plantea la asociación. ¿Cómo te llega a ti la asociación? ¿Qué hablas tú? ¿Qué te oyes? Mira, yo iba a la peluquería de Dion y de pronto se me acercó tu madre, María Cañas, que además en todos los sitios lo digo, y me dijo, oye, yo me he enterado que tú estás operada de cáncer. Y le dije, pues sí, mira que tenemos un problema, que ahora resulta que la asociación Encuestación, pues la mesa que se ponía en la esquina del Colegio de Arquitectos había quedado sin presidenta. Mira, tú podrías ayudarnos. Y yo, como Manolita la primera, hombre, yo encantada, claro que sí, porque además yo no tenía nada que, hombre, tenía todavía el niño, pero ya la chica tenía 12 años, 13, y yo encantada de poder ayudar, oh, yo sí. Y además lo tomé con una ilusión, que era una mesa que no recogía nada, y aquel año se salió. Arrasó. Total, que nada, yo llegué, entregué, pues entonces estábamos en República Argentina, yo entregué mi huchita y listo. Pero luego ya tu madre no me dejó, ya como Felipito Tacatún, era una gotita. Ay, María Luisa, te podías venir, conocer la asociación. Bueno, pues así fue. Entré, yo le dije, bueno, pues ya está, se lo voy a dar. Juan no quería porque, claro, yo estaba recién operada, te vas a meter en la boca del lobo. Y yo decía, pues, ¿por qué no voy a poder yo ayudar a gente si yo he salido todavía? Esto hacía 5 años o por ahí. Pero si he tenido a todas las personas que he querido, a los médicos, y no podemos echar una mano. Total, que yo fue la primera vez en mi vida que no le hice caso, porque antiguamente tú sabes, sí, que sota caballo y los hombres decían algo y tú decías, venga, amén. Ay, pues ya está, yo me incorporé como voluntaria, entré como voluntaria, estuve un tiempo de voluntaria, luego me presentaron para vocal de junta, estuve otro tiempo de vocal de junta, luego otro tiempo me nombraron vicepresidenta. Oye, ¿y mientras en tu casa qué pasaba? Oh, en mi casa. Mi marido ladrando como un perrito, así, esto no puede ser, porque no sé cuánto, porque antes teníamos tanto que buscar y que labrar y que luchar, y que porque entonces estábamos empezando a que yo no era un camino de rosas, ¿eh? Y visitar y andar y coger y llamar y yo me iba, con tu madre no íbamos, eran las 10 de la mañana, 9:30, 10. Estábamos hasta que cerrábamos a las 2 y a las 4:30, antes de que abriera la asociación. Estaba ahí otra vez para allá. Estábamos ahí en Roldán tomándonos un cafelito y otra vez para allá hasta las 7:30 de la tarde, que nos veníamos juntas charloteando. O cuando no teníamos que ir a un pueblo, o cuando no teníamos que estar con los. Entonces empezó tu madre con el programa Mucho por Vivir. Y se incorporó y ella iba, porque ella también iba al hospital infantil, ella estaba metida en todos lados. Igual, tu madre sí, sí. Era como una mancha de aceite, se extendía por todos lados. El infantil, el de adulto, todo. En el teatro, en los desfiles, porque antes hacíamos los desfiles y allá que salíamos nosotros, muy puestas, muy de esto. Y fue una etapa, la verdad, preciosa, muy luchadora. Nos dejamos la piel en la puerta del Corte Inglés, vendiendo entradas, vendiendo lotería, cogiendo neumonías cuando terminábamos, porque allí hacía un frío, frío. De demonio. Pero bueno, fue una etapa engrandecedora, a mí me hizo crecer como persona, conocí a una gente maravillosa y éramos una gran familia. Bueno, ¿cómo? Éramos y somos una gran familia, pero aquello era, bueno, es que era todavía pequeño y es que era todavía, esto ya, nuestra asociación se ha hecho ya muy grande. Pero en los comienzos, pues teníamos que luchar con muchas cosas. ¿Cómo lo compaginaba todo eso? Porque además tú has dicho que tú te sientes persona, y te sientes mujer, y te sientes con las cosas que tú tenías antes para dar. ¿Y cómo lo compaginas con tu casa y con tu familia? Pues mira, yo con mi familia lo compaginé bastante bien. Al principio costó trabajo, pero luego Juan lo aceptó. Porque veía que yo era feliz, veía que yo me estaba, no sé, yo me estaba haciendo la persona que yo quería ser y que podía ayudar. Y la verdad que luego ya él fue cambiando muchísimo. Y bueno, tenía una mujer muy buena, que es mi Pilar, que la tengo todavía. Y mis niños ya eran también más mayores, ya habían empezado las carreras. Y yo pues ya estaba, yo ya me iba, ya Pilar se iba a las 1:30, a las 2, cuando yo llegaba las comidas estaban preparadas. Y ya está, Juan de vez en cuando lo ponía porque se dejaba solo, se quedaba solo. Pero también Juan en aquel entonces trabajaba,
y ya no era lo mismo, ya había un... Y luego, pues, también tenía carternas con mi hermana, porque salía de la asociación, me subía a casa de mi hermana. Los días que tenía tratamiento, ese día la asociación no era nombrada. Los últimos meses yo dejé un poco, pues, ahí aplazada la asociación y lo dediqué a ella. Muchos viajes que hicimos a Sevilla, porque antes la radioterapia, era cuando Sevilla. Mi hermana íbamos a Sevilla, cogíamos el AVE este a las 6 de la mañana o a las 7. Fueron una etapa muy dura, de mucha lucha, pero que luego te quedas con la satisfacción de haber hecho lo que tenías que hacer, la labor hecha y bien cumplida. Y recibí mucho de mi hermano, recibí mucho y muchos consejos, muchos ejemplos. Y eso que ella al principio no aceptó la enfermedad, fue muy duro para ella, pero al final Dios encontró a esa persona que le hizo decir, lo acepto y sé que me voy a morir, pero me voy feliz, ¿no? Para mí fue una alegría. Estaba siendo vicepresidenta y de repente llega tu nombramiento como presidenta. ¿Hace ya cuántos años, María Luisa, de eso? Pues eso fue en el 2001. ¿Tu madre murió en el 2001? Pues exactamente, pues 2001. En mayo del 2001. Tu madre murió en mayo, y mi hermana murió en julio. O sea, se llevó muy poco tiempo. Y me acuerdo que fue en Bodegas Campos. Presidenta de Acción Social la habían llamado de Madrid. Estábamos dando la copa que antes nos donaban para los toreros. Y me dice Pepe, me acaban de llamar, Pepe Herrero, me acaban de llamar de Madrid la presidenta, que sí, que ha sido aprobado, que sea. Y yo se me puso la cara blanca. Yo le dije, por Dios, Pepe, no comentes nada porque en mi matrimonio se ha acabado. Porque Juan lo que me dijo, mira, tú puedes ser vocal, puedes ser esto, pero no te metas en la boca del lobo, que bastante tienes, que yo te conozco, que tal y cual. Y yo no le hice caso, porque verás, yo quería la asociación y digo, bueno, pues yo voy a probar. Si yo puedo, ¿por qué no voy a hacerlo? Porque ya tengo te tocaba, María Luisa, no hacerle caso. No, en serio. Te tocaba ya. Y le sentó muy mal, ¿eh? Le sentó fatal. Me dijo, pues ya sabes lo que tienes que hacer, coger tu ropa y te vas de tu casa. Porque esto no puede ser, porque es que mira que te lo dije. Luego no vengas con problemas. Luego no. Bueno, fue de verdad. Además, te lo puede contar perfectamente. Pero luego, mira, yo iba haciendo lo mismo, aunque había más cosas, pero no contaba nada. Y abriendo camino y no sé cuánto. Y luego, ¿para qué decirte? Cuando me nombran consejera nacional representando a Andalucía. Ya que yo ni se enteró nadie, porque yo ya me callé y yo ya... Porque digo, este me mata. Me mata. Y a ver, tú, y tampoco era nada como yo le decía. Era al contrario. Para ti era una satisfacción enorme. Sí, pero un pellizco grandísimo. Porque... pero yo creo que lo hacía porque... Me quería tener tan en algodones, me quería tener que no me pasara nada, que no sufriera. Que no, y la vida no es eso. Para mí, yo creo que hay que sufrir con el que sufre, amar con el que ama, reír con el que ríe. Empatía. Pero empatía. Y entonces, y yo no dije nada, pero luego ya fui poniendo que si tengo que ir a Madrid. Y me tiré 8 años yendo un día al mes a Madrid como consejera representando a Andalucía. Y fue otro camino muy bonito. Conocí a mucha gente. Estuve, yo qué sé, se abrió, me abrí yo, y porque yo era aquí, eso es lo que antiguamente se hacía, ¿no? Que no tengo queja ninguna, que fui una privilegiada, que tengo un marido extraordinario, que me ha ayudado en todo, y en mi enfermedad, entre algodones, ¿no? Pero eres mía, y no se da cuenta que él se... Y yo le decía, mira, Juan, ¿no? Cuando hay amor, el amor es libertad. Y la libertad es lo más grande que tiene el ser humano, sin hacer daño a nadie, por supuesto. Pero el poder ayudar, para mí es que yo lo necesitaba y lo sigo necesitando. Yo he hecho ahora mismo, por suerte o por desgracia, no lo sé, no puedo hacer todo lo que a mí me gustaría hacer, pero bueno, es lo que me ha tocado. Y ayer leía yo una cosa del Evangelio que ponía, poder es querer, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco, y ya está, y aceptar como estoy, pero dentro de mi estado, pues ayudar y poder hacer y hacer cosas, y ya está. Miramos para atrás y llevamos 20 y tantos años al frente de una asociación que tú misma has dicho se ha hecho muy grande, empezó siendo muy pequeña y se ha hecho muy grande. Muy grande.
¿Con qué te quedas, María Luisa, de todos estos años? Pues yo me quedo con mi gente y con la gente que hemos podido ayudar. Me quedo con tu madre, que siempre se lo agradeceré. Siempre, eso lo tendré siempre presente. Me quedo con toda la gente que a través de la asociación he visto y he pasado. Con esas personas que tanto cariño me han dado, que tanto hemos podido ayudar. Con esas tardes en la puerta del Corte Inglés, vendiendo esas entradas con mucho frío, pero tan felices, Ana, con tanto amor, con cuánto hemos vendido con tanto dinero. Con todo eso me quedo, con un tiempo precioso, con la satisfacción de haber podido hacer esto y haber luchado para que esto sea conocido, se haga grande y se pueda ayudar contra más enfermos mejor. Con el altruismo de los voluntarios, de las coordinadoras, de los trabajadores. Es que ha habido tanta gente a través de tantos años y has encontrado tanto amor. Esas juntas locales, esa Manuela Sosa, que la pobre ve con todo lo que tiene, que ayer mismo ya estaba entregando la madre, que digo, hija mía, pues yo voy a decir a la madre que te parió. Sí. Porque es que no para. No, y está malita, y está de esto, que se ahora la televisión para los niños, que se ahora el termo para el agua. Y es que hay tanta gente. Te enseña a ver el mundo de otra manera, María Luisa. Muchísimo, muchísimo. Incluso desde el dolor, como tú bien dices. Desde el dolor, hombre. Yo hace 3 años me volvieron otra vez a diagnosticar cáncer, ¿no? Y bueno, pues lo acepto. Lo acepto y lo llevo. Es verdad que me está mermando. Es verdad que los tratamientos me están dando vida, pero a la larga también. Pues llevo ya 3 años con cada 28 días o cada 21 días y eso merma, pero le doy gracias a Dios y le doy gracias a haber padecido cáncer. Siempre lo digo, la gente dirá, ¿esta mujer está loca? Pues no, porque a través de haber padecido esa enfermedad yo fui otra persona y en mi casa fueron otras personas y sobre todo egoístamente a mí me ayudó a ser yo y a poder dar a la gente lo que yo tenía dentro. Porque yo siempre le digo a mi marido, y se lo digo a todos, digo, Dios nos pone unos dones y al final te va a pasar factura. Y si tienes esos dones, los tienes que dar. Porque ¿de qué te sirve decir, yo voy a ver, pues si no lo das? Si lo más importante es dar, no recibir, dar. ¿Qué luego por añadidura te dan? Pues bendito sea Dios, que también nos gusta la palmerita. Claro, por supuesto. Como a todo el mundo. Pero el dar es lo más grande que tenemos. Y si podemos darlo, es un egoísmo el decir, pues no, pues yo no cuento, pues yo estoy cansada, pues yo estoy engordita, hoy yo. Pero no, señor, si ese tiempo lo puedes tú dar a otras personas que te están necesitando, o que incluso, simplemente, como yo digo muchas veces de los voluntarios, oír. Hay mucha gente que necesita que la escuche, desahogarse y ya está. Que necesitamos eso, es que nos escuchen, sin ni siquiera que nos respondan. Y eso, a veces, estamos en un mundo que estamos perdiendo un poco de diálogo. Es verdad. De todo. De pararnos, de sentarnos. Estamos materializando mucho. Yo echo de menos mi pequeña asociación. Echo de menos mi mesa camilla, ¿no? Al hacerse grande, es verdad que somos ya mucho más gente, que todos luchamos por lo mismo, que todos tenemos aquí, como si fuera grabado la asociación, la ICC. Pero aquellos años de lucha tan grande, de casinillo, de meternos en aquel salón que había antes de irnos. Madre mía, esos cuartuchos, porque aquello era, ya ves tú, una galería grande, era tu galería y 4 habitaciones, muy chicas. Pero aquellos años. De muchas risas también. Muchas risas. A pesar de todo, muchas risas. Muchas risas. Y a pesar de mucho dolor, Ya lo creo. Ahí hemos pasado mucho dolor. Pero han sido. Te has sentido tan arropado, con tanto cariño, tan. Yo, eso es por precioso. María Luisa, te has puesto un punto y aparte ahora en la presidencia y has decidido que ya no quieres ser más presidenta simplemente por motivos físicos. No hay más motivos. Eso. No es que no, yo no quiera, es que no pueda. Hay que aceptar también eso. Sí, hay que decir, supuesto, oye, pues hasta aquí llego, supuesto, y no pasa nada. Por supuesto, por supuesto. Ser presidenta requiere mucho trabajo, requiere un constante estar allí. Un constante moverte, tener fuerza. Y yo, desgraciadamente, pues voy cumpliendo años, tengo ya muchos años, tengo una enfermedad, estoy mermada, quiero muchísimo a la asociación y pienso que hay que entrar fuerza nueva.
y egoístamente. Y no creas que yo me quiero ir, porque para mí mi asociación es lo más grande del mundo, pero sé que debo de irme. Y sé que debo de dejar paso a gente nueva que con su fuerza, su trabajo, ahora gente que quiera la asociación, que haga la asociación como algo suyo, como su familia, porque hay muchas veces que incluso deja a la familia Es por verdad. ir a la asociación, ¿no? Que si no quieres a la asociación, si no la tienes dentro de tu corazón, entonces no sirve, ¿no? Tienes que estar luchando por algo, por esos enfermos, por esa gente, porque es como tuya, hacerla tuya. Y desgraciadamente yo ahora mismo la quiero y la hago mía, pero mis fuerzas ya no son las mismas. Y entonces, ante eso, no puedo ser egoísta y decir yo me quedo y yo el ombligo del mundo, no. No soy el ombligo del mundo, soy una persona corriente y moliente que he dejado mi vida en la asociación, que lo he dado todo, pero que ya llega el momento de decir adiós, porque mi fuerza y mi estado no me lo permite llevar a cabo toda la tarea que desempeña una presidenta. Y ahí tiene que estar, y hay que ser valiente y decir, oye, se acabó, pues se acabó, ya vendrá a vivir otra etapa de la vida y aceptar lo que Dios nos manda, ¿no? Lo que tenemos. ¿Qué es lo que piensas hacer ahora? Porque me parece a mí que tú quieta, 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 como que no. No, pero bueno, tengo 7 nietos, tengo 3 hijos, tengo un marido que pobre a veces lo dejo solo. Y si Dios quiere, bueno, pues, hombre, por supuesto la asociación no la voy a dejar. Estaré, pues bueno, pues en cuestaciones, en cenas, el otro, hablando qué pasa, qué no pasa. Y ya estar una vida normal y corriente, una vida sin ese ajetreo, porque es verdad que esto requiere estar en candelero siempre, no en candelero tú. Tú eres un candelero para dar luz a la asociación. Es tu imagen la que está relacionada con la asociación y eres tú la que va a luchar porque esa luz se encienda en la asociación, ¿no? Y bueno, eso se va a acabar, pero también ya tampoco me pesa tanto porque mi estado ya está un poco más caído y acepto el estar tranquila en casa, el hacer mi crochet, el salir con mi marido a dar una vueltecita. Él está con mis nietos y otra vida mucho más pausada, que no tiene nada que ver, que yo ahora lo digo y me parece muy fácil y que por supuesto echaré de menos, pero tampoco mis fuerzas ya dan para tanto de sí, ¿no? Y bueno, pues estaré este año, estaremos intentando pues buscar a la persona o que llamar a las puertas para que se presente, o dentro de la asociación o fuera, la persona idónea que se haga cargo de la asociación, si Dios quiere que nos lo ponga en el camino y que sea una persona que quiera la asociación y que se sienta integrada. Y ya está, y yo estaré ahí porque eso no se olvida nunca ni se pierde. Pero el peso grande lo tengo que dejar, Ana. Ya las fuerzas me van faltando. Lo que no te va a faltar nunca es el cariño de todo el mundo, eso está Eso claro. está, eso es impresionante. Eso es impepinable. Porque te la has buscado tú y porque te la has ganado tú. Y tampoco te va a faltar eso que has hecho, que te ha traído a ser tú, ya sí serás tú, aunque te quedes en tu casa. Sí, ya soy yo. Y además, ya cuando tengo que decirle a mi marido no, pues no. Y me dice, hay que ver qué fresca te has vuelto. Y digo, pues sí, ya no me dijo, solamente ayer, que ayer además dije, ¿será posible que siempre? Cuando me tuvo que ir a la presentación porque no tenía mucha gana, Ayer estaba te emocionaste, ayer hubo un muchísimo. acto muy bonito en el que te Muy nombraron bonito, madrina. muy bonito. Y te Pues emocionaste. Es la primera vez mucho. que te veo yo emocionada, María Luisa. Pues porque sabes una cosa. Es la primera vez que yo he recibido, hombre, yo recibo siempre mucho cariño, es verdad que la gente sé que me quiere y voy. Pero en voz alta es un poco como al final de mi etapa de la asociación, un poco de reconocimiento y un poco a lo mejor me pasó eso por vanidad, pero me sentí plena, llena. Y me sirvió para levantarme porque verdaderamente ahora no me encuentro muy bien. Estoy un poco depresiva, baja de forma, baja de con dolores, con forma. Y fue como un enchufe para decirme, porra, pues también tienes que mirar y ver y sentirte que has hecho algo bueno y que la gente te quiere, ¿no? Sobre todo mi gente. Hay algo que tú siempre has llevado a gala y es que
a pesar de haber estado mala y en muchas ocasiones, y yo te he visto, tú jamás has dejado de arreglarte, jamás nunca has dejado de mirar por ti y de dar tu mejor imagen. Nunca, nunca, y nunca me verás. Creo que hay algo importante, porque si me ves recién levantada, soy una calavera de carne, horrorosa. Una ojera hasta aquí, la cara esta. Ahora, saca, desayuno, me tomo toda la tortilla de pastillas, que son 7, paso un poquito, me tomo después un cafelito cortado para un poquito espabilarme, me visto y mi ojito, y mi este, y mis labios, mi pelito, y no voy ahora a la peluquería, porque la verdad que no tengo ganas, pero me lavo mi pelo, me hago así, y mi imagen, no. Eso me lo enseñó mi madre está ya en el cielo, está en el cielo. 2 días antes de morir se le estaban arreglando la uña. Y creo que es algo bueno. No puedes dejarte vencer por el dolor ni por la enfermedad. Para ti y para los demás. Tú, si tú respiras tristeza, vas a dar tristeza. Ahora, si tú respiras alegría dentro de un deste, claro, tu familia, tu gente, va a estar alegre. Entonces, hay momentos, desde luego, que no se puede, ¿eh? Porque yo he tenido momentos que era venida totalmente abajo, pero pintar, pintar. Abajo, pero pintar. Mi madre decía... ¿Y tu madre? Me duele en la calle y en la casa, a la calle. Sí, sí, sí. Y su labio rojo. Su labio rojo, su sombrero, su abrigo, me acuerdo, aquel con su piel, y me llamaba, y ¿a qué hora va a venir? ¿A qué hora tal? Y eso ha sido un mérito impresionante de esa mujer. Y esa mujer, tu madre, de verdad dejó una estela imborrable. Imborrable ese sentimiento. Pero además es que era una polvorilla. Es que la veía aquí, la veía allí, la veía. Que yo decía, María, ¿cómo puedes, madre? Porque ya estoy aquí. Pues yo ahora me voy a esto, y ahora me voy a los pueblos. Y ahora con el teatro, madre mía, con el teatro. La aquí que liaba. Haciendo de hombre o de con lo de... Sí, sí, los Álvarez Quintero. Los Álvarez Quintero, madre mía de mi alma. Y lo, para los niños y lo otro. Fue una etapa preciosa. Aquello sí fue... Y ahora lo mismo, ¿no? Estábamos mucha gente, lo que pasa es que los años pasan. Claro. La vida, esto, y hay que darle gracias a Dios en cada etapa que hemos vivido de la vida, con dolor y con alegría. Que el dolor no ha faltado, ¿eh? Ya ves, no ha faltado. Pero el día a día hay que vivirla. María Luisa, estás recordando a las personas que tu corazón te señala, pero ¿cómo quisiera que te recordáramos todo el mundo? O sea, que todo el mundo dijera, cuando pasen 400 años, ¿cómo? ¿Quién fue María Luisa la asociación? María Luisa fue una buena persona. Solamente con eso. Y creía en Dios con mucha fe. Una buena persona. Con eso me conformo. Bueno, pues yo estoy segura totalmente de que ese será el recuerdo, aparte de muchas más cosas, no me cabe ninguna duda, porque las buenas personas dejan huella. Y... Pienso yo que la gente pensará que soy buena persona, a lo mejor soy más mala que un demonio, ¿eh? Que yo estoy haciéndome... Aquí echándote vanidad, flores. Echándome flores. Pero yo creo que soy buena. Bueno, la gente que lo diga, tampoco me voy a poner yo aquí los ramitos. Pero no soy capaz de hacer daño a nadie. Eso sí que es verdad, ¿eh? Eso te lo digo. No soy capaz de hacer daño a nadie. Ni enfadarme, ni que muchas veces eso ha sido un hándicap en mi vida. Sí, porque a lo mejor se ha tomado como debilidad y no era debilidad. No, no quiero enfrentamientos. Quiero enfados, quiero que la gente esté feliz, quiero... yo qué sé, porque es que el ir con el látigo a mí no me ha gustado en mi vida, nunca. Y me ha pasado con mi hijo, me ha pasado... A lo mejor por este carácter me han manejado. Mi marido, mi hija. Pero no me importa, soy feliz como soy. Y ya, aunque naciera de nuevo, tendría que nacer de nuevo para volver. Y ya con los años que tengo... Pues ya nadie me va a cambiar. Pero me siento feliz con ser como soy, Ana. De verdad. Y de recibir el cariño y de dar y de... Pues, soy, como decía mi madre, perdonadme la expresión, la mierda del palomo. Sí, es verdad. Pues como me ves, soy. No tengo maldad, no tengo... No, lo hablo todo. No soy de las personas que ocultan cosas o de las personas que intento, si hay un enfado, no verlo. No guardo rencor, no... Pues yo porque mi marido, digo, siempre dice, pero bueno, para ti todas las personas son buenas. Digo, sí, a mí nadie me ha hecho daño. Y el que me haya hecho daño, como no me da cuenta,
o peor para él si lo está pensando que me está haciendo daño. Eso de verdad, y es verdad, ¿eh? Te lo digo que eso me dice Juan, pero bueno, que es que todo el mundo, ay pobrecita, todo el mundo es pobrecito, todo el mundo es bueno, todo el mundo es cariño. Digo, pues es que cómo lo siento, yo es que no tengo, no, yo pienso que no tengo enemigos, yo que sé, a lo mejor hay gente que me odia, o gente que me envidia, o gente que todo, pero que no, como no me lo pienso, pues ya está, eso es mi vida. Y así soy Ana, y tú me conoces hace muchos años, y siempre que ha habido problemas, siempre estoy yo intentado, y no he querido enfadar, y, pero bueno, cada uno es cada uno, y ya está, está claro. Todo, pero luego a la larga, el tiempo se encarga todo de poner se a cada uno. Pues María Luisa, ha sido un placer, lo primero que nos recibas en tu casa, bueno, que nos abras tu corazón, sí, y que nos atiendas siempre que con cariño. Quiero mucho, que mucho años. Así que esté con ella, desde luego va con muchísimo cariño por todas las personas que tú representas, no solo estás aquí como María Luisa, sino con todas las mujeres que hay detrás tuya, que también están en esa lucha y en esa briega. Muchísimas gracias. Volveremos a vernos, María Luisa. Claro que sí, ya mismo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.